Amigos, saludos y buenas tardes. Como siempre, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy el programa lo realizamos desde las instalaciones de Martin Thompson, quiropráctico, ocupándonos de una parte de nuestro cuerpo que es absolutamente esencial, la columna vertebral. Es, pues eso, el eje sobre el que gira todo nuestro cuerpo y a través del cual pasa todo un haz nervioso. Imagínense ustedes que un problema de tetraplejia significa que se ha producido un corte en las vértebras que producen una incapacidad absoluta porque han roto los nervios que pasan a través de nuestra columna vertebral. En fin, algo que es fundamental cuidar porque es un auténtico tesoro y que no cuidamos, yo lo repito mucho en este programa, y que da lugar a que se produzcan problemas en la columna que vienen dados y dan la cara tal vez después de mucho tiempo de haberse producido una reiterada cantidad de pequeñas contusiones, golpes, esfuerzos, etcétera, y que ahí están hasta que la columna dice: hasta aquí hemos llegado. Yo no sé si estoy exagerando, exagero o no, Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, no exagera. La gente ignora su columna. Uh-huh. No lo cuidamos tan bien como cuidamos los dientes. Uh-huh. Los dientes, claro, los cuidamos muy bien, los vemos. Uh-huh. Está todos los días cepillando los dientes, vamos con frecuencia al dentista y él va. La columna vertebral realmente es mucho más importante. Uh-huh. Y no le prestamos atención hasta que tenemos un dolor muy fuerte que ya no aguanta más. Y bueno, incluso allí ya tardamos en venir, empezamos con los medicamentos y hasta el final que ya no puede más, ya se va. No sé si este es el caso de Rosa Blanca, nuestra invitada de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted inevitablemente ha tenido que prestar atención a la columna porque según tengo yo aquí en esta chuleta, lleva padeciendo lumbago desde hace más de 3 años que ha ido incluso empeorando. El lumbago es constante en la actualidad, también le dolía la pierna izquierda, tenía tensión a nivel cervical y dorsal ya desde hace 1 año y medio y en los brazos desde hace 6 años. O sea que, ¿y cómo ha podido ir lidiando antes de conocer a Thompson con todos estos problemas? Muy mal, muy mal. Yo estaba ya en una situación muy mal. Yo no sabía ya dónde ir, no sabía cómo hacer para no tener dolor, ni acostada, ni sentada, de ninguna postura, imposible. Uh-huh. Estaba muy mal. Eso me imagino que además pega un trayazo en la cabeza incluso, ¿no? Para sí, decir, sí, pero bueno, muy, muy mal, psicológicamente muy mal. Claro, porque yo, pero si yo soy una persona con ánimo, con ganas de que las cosas se las haga y me es imposible porque estos dolores me están paralizando, ¿no? Sí. Tremendo. Mucho, mucho. Y a base, funcionaba a base de analgésicos, me imagino. Analgésicos, y a veces pues me dejaba caer. Uh-huh. Y estaba todo el día acostada o tumbada. Uh-huh. Porque no podía. Es tremendo. No podía tirar. Uh-huh. No podía tirar del día. Lleva usted visitando a Martin Thompson 1 mes y medio, tengo yo aquí. Sí. Anotado. 1 mes y medio solamente. Solamente. ¿Y ha notado algún tipo de mejoría en este tiempo? Uy, a mí me ha resucitado. ¡Qué barbaridad! Me ha resucitado. ¡Qué barbaridad! Yo siempre lo he dicho. Eso es, o sea que ha sido. Y solo en 1 mes y medio. 1 mes y medio. Claro. Pero es que la primera vez que viene, es que yo llegué a otro día, me acosté y llegué a otro día por la mañana y me levanté, me senté en el sofá y digo, si no tengo dolor. Es que estaba tan rara como es que estaba tan rara. Sí, pero vamos, y esto, con 1 mes y medio todavía me imagino que hay mucho que andar, ¿no, Martín? Sí, hasta que la columna está bien, todavía faltará 1, 2 o 3 meses más. Uh-huh. Hasta que está bastante bien. Uh-huh. Caso de ella, un poquito más complicado de lo normal, porque tiene lo que se suele llamar una espondilolistesis. Uh-huh. Espondilolistesis, si lo miramos aquí, la últimas vértebras, uh-huh, normalmente por la forma que tiene la vértebra, solo se puede desplazar para atrás. Uh-huh. Porque las vértebras aquí lo van manteniendo. Espondilolistesis quiere decir esta parte aquí que lo mantiene en su sitio, se roto. Uh-huh. Y la vértebra se desplaza para adelante. Claro, claro. Ya queda inestable. Claro. Si esto está inestable, arriba, claro, se empieza si a tener problema. Si la base no está suficientemente si eso estable, no está bien, ya resto, arriba se, claro, tiene problema. Uh-huh. Todo este problema que tiene el brazo y esto, el cuello, los brazos, claro, ahí, claro, viene por causa de la espondilolistesis. Esta fractura
Hay discusiones, hay expertos que dicen que viene ya en nacimiento, puede ser un trauma allí, o típicamente en la juventud viene. Se tiene un ataque de dolor, se rompe el hueso, con tiempo se cura, pero está inestable. Y ya se empieza a tener este problema que va recorriendo y al final termina como ella. Todo el tratamiento nuestro está dirigido hacia estabilizar la zona lumbar, colocarla lo mejor posible. Y está funcionando muy bien con ella. Pues eso, ella se nota que está encantada porque va funcionando de maravilla. Yo tenía un geniazo, yo en mi casa no podía estar porque el que hablara se la ganaba. Sí. Pero yo empecé a levantar y la verdad que estoy muy contenta, muy animada. Ahora cuidar la columna como si fuera, vamos, oro en paño, claro. Yo me imagino que ya le habrá prescrito Martín una serie de ejercicios para hacer, cosas que no se deben hacer, etcétera, ¿no? Sí, sí. Es así. Eso, en parte, viene de la propia escuela de espalda que Martín lleva a cabo. Yo, primera vez, yo tengo una hoja con las pautas, cómo coger peso, no leer en cama, pequeños. Y además de eso, ya tienen la opción de hacer la escuela de espalda. Otro paciente que viene de muy lejos, de Jaén. Qué barbaridad. Pero claro, uno va hacia donde haga falta. Pero sí. Cuando uno está mal, quiere soluciones. Sí. Y allí, creo que hasta ahora no ha venido ninguna de las clases, ¿o sí? No podía ser. Diferente. Claro, este Jaén y... De Jaén, venía solo para la clase y ya resulta muy difícil. Sí, pero vamos, que también recibe una serie de pautas que le va dando. Y a los diarios se pregunta, yo voy diciendo, mira, hazlo así, cambia de esta manera. Claro. Es un hecho que, bueno, el tratamiento va siendo un éxito, afortunadamente. Total. Y que esto está haciendo que salga del túnel desde hace 6 añitos. O sea, que ha estado usted padeciendo... 3 muy mal. Y luego los otros 3, pues ahí... Iba ahí. Sí, pero podría... que los últimos 3 años, y además empeorando progresivamente. Lo último, fatal. Muy mal. Que tremendo. Pues de verdad que enhorabuena. Gracias. Ha valido la pena y es algo hermoso poder tener la fortuna de poder dialogar con personas que en su propia carne lo han estado pasando mal y que efectivamente en su cara expresan la alegría del ver cómo les cambia la vida a partir de la mejora. Es algo tremendo. Porque claro, solo quien lo ha padecido sabe lo que puede significar un lumbago, lo incapacitante que es, y si ese está ahí y no se nos va, ya no valen ni analgésicos ni otras posibles alternativas. Porque como hemos comentado Martín en otras ocasiones, bueno, el analgésico lo que hace es disfrazar el problema, pero no solucionarlo, y en ocasiones trae nuevos problemas añadidos, ¿no? Usted me imagino que ha debido ser una... Se ha tomado una farmacia. Yo estaba en urgencias a distante porque me tenían que poner algo siempre. No sé lo que me pondrían, si morfina, si lo que me quitaba el dolor ese rato, pero se me pasaba el efecto y ya otra vez. Claro, ¿qué es eso? O sea, eliminan el efecto, pero la causa del problema... Pues ha dado usted con quien es capaz de eliminarle la causa del problema. Muchísimas gracias, María Blanca, por habernos acompañado. Gracias, Martín, por haber estado una vez más con todos nosotros, llamando la atención de algo tan importante como es el cuidado de una parte esencial de nuestro cuerpo, la columna vertebral. Volvemos con ustedes dentro de una semana. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco.